está en Roma él, estuvo una hora con su santidad, el Papa Francisco, que ya había mencionado días atrás con el tema de su papado que uno de sus amigos argentinos es Julio Bárbaro. Y está en línea. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, María Hermilla, y ayer fue una felicidad infinita porque estar una hora, cuando me dijo, yo usted no tengo agendado para una hora, Oh. son de esos regalos de la vida que yo me quería ir enseguida para dejarlo tranquilo. Bueno, hablamos de todo. Le dio mucha importancia a lo filosófico, a Rodolfo Kusch, a Amelia Podetti. Hablamos de las religiones, de la importancia del diálogo interreligioso, de eso que él forjó. Yo le recordé sus diálogos con Borges y le dije cómo la Argentina no es capaz de reivindicar ese momento en donde usted y Borges se encuentran, que es en Santa Fe, y son los dos más hombres más Claro. trascendentes que dio nuestra historia. Y se ríe y dice, dos de esos alumnos le fue muy bien. ¿No? Cuando él le pide que Borges haga un prólogo a los cuentos de sus alumnos, Borges había ido con María Esther Vázquez a Santa Fe. Y bueno, yo me puse un poco a recordarle Bernés, ¿no? Solo una cosa no hay, es el olvido. ¿Quiénes son Nos los dimos dos el lujo alumnos, de. Julio? ¿Quiénes fueron esos dos alumnos que le fue muy Ay, bien? me los nombró y yo no lo Ah, tengo claro. Hay perfecto. uno que están en Santa Fe los dos. Uno, pero me dijo, hay dos de mis alumnos que llegaron, que les fue muy bien. Mira, Pero, y eso de estar con el Papa recitando Borges de memoria ambos. Ah, ¿qué le Bueno, recitaste? Un después pedacito, ¿qué le le digo, recitaste? Ebernés. Solo una cosa no hay, es el olvido, Dios que crea el metal, crea la historia y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Ya todo está, bueno, ya nada, no te voy a arreglar, ¡Ah! ¡Qué sigamos, belleza! ¡Qué pero lo belleza! sabe de memoria. Claro. Y él te lo completó, supongo. Y él me lo completaba un poco, un verso cada uno. Claro. ¿Y qué más? Mira, ¿Qué más charlaste? después. Le dio mucha importancia a la falta de patriotismo de los argentinos. Y me nombró un poeta que después le tengo que pedir el nombre, que me dijo dolor de falta de patria, o nos robaron la patria. Todo eso fue muy planteado. Y comprensión hacia el mercantilismo. Yo le dije, la historia es justa porque nos regala un papa al país más dañado por el mercantilismo universal, el que por los negocios y las ganancias tiró a la mitad de la población a la calle. Y de eso hablamos, de Claro. eso hablamos. Te dejo porque estoy con un Sí, periodista de la Santa Sede y lo me va a último matar. agradeciéndote tanto, ¿no te dijo si viene? Sí, me dijo que sí, que bien, quedó claro que va a venir. Para mí quedó claro que va a venir porque. Y si usted no me pregunta si vengo, digo, los lugares comunes no me divierten. Entonces me dice. Bueno, Julio, abrazo enorme y felicitaciones, porque bueno, es un placer para Gracias, todos los que gracias. admiramos al Papa, ¿eh? Y a vos, por supuesto. Abrazo enorme, Chao, gracias. chao. Julio Bárbaro.